Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. Como están escuchando con el canto de ingreso, Cantate al Señor, está iniciando la celebración eucarística este 21 de enero, domingo dedicado, domingo de la palabra de Dios. En esta celebración presidida por el Pontífice se conferirán los ministerios de lector y catequista a laicos de distintos países. Se espera además el inicio del año dedicado a la oración en preparación del jubileo 2025. Saludamos a las radios y televisiones que se han conectado con nosotros, al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, EWTN Radio y Televisión, ESNE Radio y Televisión, Chetelmont Televisión en Alicante, España, Radio Vicentina en Chile, Radio María en El Salvador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio y Televisión de Caritas Universidad Católica en Paraguay. Volvemos a Estados Unidos con Catholic Faith Network en Nueva York, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada en Estados Unidos, siempre, y Radio Paz de Miami. El quinto domingo de la Palabra de Dios, jornada instituida por el Papa Francisco el 30 de septiembre del 2019 para ayudar a la Iglesia a crecer en el amor y en el fiel testimonio de Dios. Francisco declaró que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la Palabra de Dios. En la carta que instituyó, cuando instituyó esta jornada, dijo que un día dedicado a la Biblia no debe verse como un evento anual, sino más bien como un evento de un año, porque necesitamos crecer urgentemente en nuestro conocimiento y amor de las Escrituras y del Señor resucitado que continúa compartiendo su palabra y partiendo el pan en la comunidad de creyentes. El lema tomado del Evangelio, el lema de esta jornada de hoy está tomado del Evangelio de Juan: permaneced en mi palabra. Con el fin de revivir la responsabilidad de los creyentes que tienen en el conocimiento de la Sagrada Escritura, el Pontífice entregará a los presentes el Evangelio de San Marcos. Como hemos dicho, durante la celebración se conferirán los ministerios de lector y catequistas a hombres y mujeres laicos. En particular, dos personas recibirán el ministerio de lector y nueve el de catequista. Son fieles laicos que pretenden representar al pueblo de Dios y proceden de Brasil, Bolivia, Corea, Chad, Alemania, Antillas. Así el Papa Francisco cierra este enero confiriendo ministerios a laicos y lanzando el año dedicado a la oración. Está presidiendo la ceremonia el Monseñor Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización. Recordamos que para la preparación de esta celebración, la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo del Dicasterio para la Evangelización, encargada por el Papa de promover el evento, puso a disposición un subsidio litúrgico pastoral gratuito útil para vivir la palabra de Dios y la oración en comunidad, en familia y personalmente. El texto estuvo disponible en versión digital y se pudo descargar en italiano, inglés, español, portugués, francés y polaco. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con vos. Y con tu espíritu.
Jesucristo, el justo, Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, plenitud de la verdad y de la gracia. Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Señor, que has venido para reunir a tu pueblo santo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A continuación, se canta el Gloria Orbis Factor, la misa 11, conocida como misa Orbis Factor, es la misa gregoriana que contiene el ordinario Kyrie, Gloria, Santus y Agnus Dei, para los domingos del tiempo ordinario.
Preghiamo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura. Los ninitas se convirtieron de su conducta malvada, es en español de la lectura de la profecía de Jonás. La lectora es Carmen Quiroga Pereira. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. A continuación, el Salmo responsorial 24, cantado por uno de los cantantes de la Capilla Sixtina. Fammi conoscere, Signore. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Signore, in
indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Pasa la figura de este mundo, es la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Será en inglés. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers, our time is growing short. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. La aclamación al Evangelio es, según el libro de San Marcos, aleluya, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio, aleluya, conviértanse y crean en el Evangelio. El diácono está llevando solemnemente el libro del Evangelio hacia el ambón, donde desde ahí leerá lo que es, cantará lo que es el Evangelio de hoy
El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación, los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. A continuación es la liturgia de la institución de lectores y catequistas y la presentación de los elegidos. El diácono llamará a los candidatos al ministerio del electorado. Si presentino le candidate al ministero de Acérquense lectores. Los que van a ser instituidos en el Cali ministerio de lectores. Cali Yael McMorris, de Kingston, Jamaica. Yusa Presente. Vidal Yulsa Vidal de Padua Costa, de Paraná, Brasil. Presente. El diácono llamará ahora a los candidatos al ministerio de catequista. Acérquense los que van a ser instituidos en el ministerio de catequistas. Margaret Namji Beck, presente. Claire Monran Park, ambas de Corea. Rose Manlu. Michelle Solmengar, ambos de Chad. Justin William Barry Rangunan, de Trinidad y Tobago. María Erivan Ferreira da Silva, de Fortaleza, Brasil. Heidi Fernández Arabia, de Santa Cruz, Bolivia. Günther Gill. Magdalena Mück, ambos de Ratisbona, Alemania.
A continuación llega el momento de la homilía del Santo Padre. Hemos escuchado. Jesús les dijo, síganme. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Es grande la fuerza de la palabra de Dios, como hemos visto también en la primera lectura. La palabra del Señor fue dirigida por a Jonás en esos términos. Parte ahora mismo para Nínive y anúnciale. Jonás partió y conforma la palabra del Señor. La palabra de Dios despliega la potencia del Espíritu Santo. Es una fuerza que atrae hacia Dios, como le sucedió a los jóvenes pescadores que quedaron impresionados por las palabras de Jesús. Es una fuerza que nos mueve hacia los demás, como le sucedió a Jonás, cuando se dirigió a los que se encontraban alejados del Señor. La palabra, por tanto, nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás. Nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás. Ese es su dinamismo. No nos deja encerrados en nosotros mismos, sino que dilata el corazón, hace cambiar la ruta, trastoca los hábitos, abre escenarios nuevos y desvela horizontes insospechados. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios quiere realizar esto en cada uno de nosotros, como los primeros discípulos que, acogiendo las palabras de Jesús, dejaron las redes y comenzaron una aventura estupenda. Así también en las riberas de nuestra vida, junto a las barcas de los familiares y a las redes del trabajo, la palabra suscita la llamada de Jesús, que nos llama a hacernos a la mar con Él para los demás. Sí, la palabra suscita la misión. La palabra suscita la misión. Nos hace mensajeros y testigos de Dios para un mundo colmado de palabras, pero sediento de esa palabra que frecuentemente ignora. La Iglesia vive de este dinamismo. Es llamada por Cristo, atraída por Él y enviada al mundo para testimoniarlo. Este es el dinamismo de la Iglesia. No podemos prescindir de la palabra de Dios, de su dulce firmeza, que como un diálogo conmueve el corazón, se imprime en el alma y la renueva con la paz de Jesús, que nos hace preocuparnos por los demás. Si miramos a los amigos de Dios, a los testigos del Evangelio en la historia, a los santos, vemos que para todos la palabra ha sido decisiva. Pensemos en el primer monje, San Antonio, que impresionado por un pasaje del Evangelio cuando estaba en misa, lo dejó todo por el Señor. Pensemos en San Agustín, cuya vida dio un vuelco cuando una palabra divina le sanó el corazón. Pensemos en Santa Teresa del Niño Jesús, que descubrió su vocación leyendo las cartas de San Pablo. Y pienso en el santo de quien llevo el nombre, Francisco de Asís, quien, después de haber rezado, leyó en el Evangelio que Jesús envía a los discípulos a predicar, y entonces exclamó, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Son vidas cambiadas por la palabra de Dios, transformadas. Pero me pregunto, ¿por qué para muchos de nosotros no sucede lo mismo? Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y entra por un oído y sale por el otro. Tal vez porque, como nos muestran estos testigos, es necesario no ser sordos a la palabra. Es el riesgo que corremos, ya que abrumados por miles de palabras, no damos importancia a la palabra de Dios.
La sentiamo, la oímos, pero no la escuchamos. La escuchamos, pero no la custodiamos. La custodiamos, pero no nos dejamos provocar por ella para cambiar. Sobre todo la leemos, pero no la hacemos oración. En cambio, en la lectura de la Sagrada Escritura debe ser acompañada de la oración para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. No olvidemos las dos dimensiones constitutivas de la oración cristiana. La escucha de la palabra y la adoración del Señor. Hagamos espacio a la palabra de Jesús. A la palabra de Jesús orada, y sucederá para nosotros lo mismo que a los primeros discípulos. Volvamos, por tanto, al Evangelio de hoy, que nos describe dos gestos que brotan de la palabra de Jesús. Dejaron sus redes y lo siguieron. Dejaron y siguieron. Detengámonos brevemente en esto. Dejaron. ¿Qué dejaron? ¿Qué han dejado? La barca y las redes. Es decir, la vida que habían llevado hasta aquel día. Muchas veces nos cuesta dejar nuestras seguridades, nuestros hábitos, porque permanecemos atrapados en ellos como los peces en la red. Pero quien está en contacto con la palabra se libera de las ataduras del pasado. Porque la palabra viva descifra la existencia, cura también la memoria herida, implantando el recuerdo de Dios y de las obras que ha hecho por nosotros. La Escritura nos radica en el bien, nos recuerda quiénes somos, hijos de Dios salvados y amados. Las odoríferas palabras del Señor son como la miel, dan gusto a la vida. Suscitan la dulzura de Dios, nutren el alma, alejan el miedo, vencen la soledad. Así como movieron a aquellos discípulos a dejar la repetitividad de una vida hecha de barcas y de redes, así nosotros renovarán la fe, purificándola y liberándola de tantas escorias, llevándola de nuevo a los orígenes, a la fuente genuina que brota del Evangelio. Con el relato de las obras que Dios ha hecho por nosotros, la Sagrada Escritura desata los amarres de una fe paralizada y nos hace saborear de nuevo la vida cristiana como lo que verdaderamente es, una historia de amor con el Señor. Los discípulos, por tanto, dejaron y después siguieron. Dejaron y siguieron. Detrás del Maestro dieron pasos hacia adelante. Efectivamente, su palabra, mientras libera de los obstáculos del pasado y del presente, hace madurar en la verdad y en la caridad. Reaviva el corazón, lo sacude, lo purifica de las hipocresías y lo llena de esperanza. La Biblia misma da fe de que la palabra es concreta y eficaz. Es como la lluvia y la nieve para el terreno, como el fuego, como martillo que pulveriza la roca, como una espada afilada que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como un germen incorruptible que, aunque pequeño y escondido, brota y produce fruto. En la palabra de Dios es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es en verdad alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Hermanos y hermanas, el domingo de la palabra de Dios nos ayuda a volver con alegría a las fuentes de la fe que nace de la escucha de Jesús, palabra de Dios vivo. Mientras se dicen y se leen constantemente palabras sobre la Iglesia, que Él nos ayude a redescubrir la palabra de vida que resuena en la Iglesia. De lo contrario, terminaremos por hablar más de nosotros que de Él.
Y muchas veces, y al centro quedarán nuestros pensamientos, nuestros problemas, en vez de Cristo con su palabra. Volvamos a las fuentes para ofrecer al mundo el agua viva que no logra encontrar. Y mientras la sociedad y las redes sociales acentúan la violencia de las palabras, aferrémonos a la mansedumbre de la palabra que salva, que no hace ruido, que entra en el corazón. Y por último, hagámonos una pregunta. ¿Qué puesto reservo yo a la palabra de Dios en el lugar donde vivo? Ahí habrán libros, periódicos, televisores, teléfonos. ¿Pero dónde está la Biblia? ¿En mi cuarto? ¿Tengo el Evangelio al alcance de la mano? ¿Lo leo cada día para orientarme en el camino de la vida? ¿Porto en la bolsa? ¿Lo llevo en el bolsillo? Un pequeño ejemplar del Evangelio. Muchas veces he aconsejado de llevar siempre consigo el Evangelio en el bolsillo, en el bolso, en el teléfono. Si amo a Cristo más que a nadie, ¿cómo puedo dejarlo en casa y no llevar conmigo su palabra? Y una última pregunta. ¿He leído por entero al menos uno de los cuatro evangelios? El Evangelio es el libro de la vida, es sencillo y breve. Y sin embargo, muchos creyentes nunca han leído uno desde el principio hasta el final. Hermanos y hermanas, la Escritura dice que Dios es principio y autor de la belleza. Dejémonos conquistar por la belleza que la palabra de Dios trae a nuestra vida. Un momento de silencio para una reflexión. Seguirá a continuación la institución de los lectores con la exhortación del Papa. Una humildad donde el Papa nos dice que la palabra de Dios despliega la potencia del Espíritu Santo. Momento de reflexión y silencio en la Basílica Vaticana. Para las radios conectadas con nosotros, se están acercando cada uno de los lectores que los dos lectores de Jamaica y Brasil, Cali Yael e Ilsa Alvidal. Queridas, Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvar al mundo por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, quien, después de anunciarnos
todo lo que el Padre le había dado a conocer. Confía a su Iglesia esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Ustedes, como lectores, como anunciadoras que proclaman la palabra de Dios, van a prestar valiosa ayuda en esta misión confiada a la Iglesia. Y en consecuencia, se les va a encomendar en el seno del pueblo de Dios un oficial especial al servicio de la fe que tiene su raíz y fundamento en la palabra de Dios. Su misión será proclamar la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y de esa forma educar en la fe a los niños y a los adultos, prepararlos para recibir dignamente los sacramentos y anunciar la buena nueva de la salvación a los hombres que aún la ignoran. Así, por su ministerio, todos podrán llegar a conocer a Dios Padre y a Jesucristo, su enviado, y alcanzar la vida eterna. Que él ha mandado y así obtendrán la vida eterna. Cuando proclamarán la palabra de Dios a los demás, no olviden, dóciles al Espíritu Santo, escucharla ustedes mismas y conservarla en su corazón, para que de día en día se acrecienten ustedes un suave y vivo afecto por la palabra de Dios. Y ahora pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre que bendiga a estas hermanas nuestras destinadas al oficio de lectores para que, cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en el cielo. Todos se ponen de pie, las candidatas se arrodillan delante del Santo Padre. Momento de oración en silencio. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único palabra de vida para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor, bendice estas dos hijas elegidas para el ministerio de lectoras. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra se sientan penetradas y transformadas por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. A continuación se les entregará las Sagradas Escrituras a cada una de ellas, a Cali en estos momentos de Jamaica. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Amén. Ella es de Kingston, Jamaica. Le sigue Idal Vidal de Padua Costa, de Jiparaná, Brasil. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. A continuación se acercan los catequistas. Recordamos, son dos de Incheon, Corea, dos de Yamena, Chad, una de el puerto de España, en Trinidad y Tobago. Queridos hijos e hijas, el Señor Jesucristo, antes de regresar al Padre, ordenó a sus discípulos predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, ha permanecido fiel a este mandato en toda época y lugar.
transmitiendo la fe a través de la palabra y el ejemplo de innumerables testigos. El mismo Espíritu continúa enriqueciendo la Iglesia con la variedad de sus dones para el bien común. Todos los bautizados, en cuanto partícipes de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, tienen parte activa en la vida y en la acción de la Iglesia. Entre ellos, algunos reciben una particular llamada a ejercitar los ministerios que la Iglesia ha instituido. Ahora ustedes que ya actúan activamente en la comunidad cristiana, son llamados al ministerio permanente de catequista para vivir más intensamente el espíritu apostólico bajo el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que ayudaban a Pablo y a los otros apóstoles en la propagación del Evangelio. Que su ministerio sea siempre fundado en una profunda vida de oración, edificado en la sana doctrina y animado por el verdadero entusiasmo apostólico. Acercarán a la Iglesia a los hombres que tal vez viven alejados. Cooperarán con generosa dedicación en el comunicar la palabra de Dios. Cultivarán constantemente el sentido de la Iglesia local, de la cual la parroquia es como la célula. Testigos de la fe, maestros y mistagogos, acompañadores y pedagogos que instruyeron en nombre de la Iglesia, serán llamados a colaborar con los ministros ordenados en las diversas formas de apostolado, corresponsables de la misión confiada por Cristo a la Iglesia, dispuestos siempre a responder a quienes les pregunten las razones de la esperanza que está con ustedes. Esta es la versión italiana del rito de institución que ha sido aprobada por el Santo Padre ad experimentum y solo para esta celebración. Supliquemos, queridos hermanos, a Dios Padre para que colme de su bendición a quienes han elegido para el ministerio de catequista y los confirme sostenidos por la gracia del bautismo en el fiel servicio de su Iglesia local. Momento de oración en silencio en toda la basílica mientras se encuentren todos de pie y los candidatos arrodillados delante del Santo Padre. Oh Padre, que nos haces partícipes de la misión de Cristo, tu Hijo, y con la variedad de los dones del Espíritu, provees a la Iglesia, bendice a estos hijos e hijas llamados al ministerio de catequistas. Haz que vivan en plenitud su bautismo, colaborando con los pastores en las diversas formas de apostolado para la edificación de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A los candidatos el Santo Padre les entregará la cruz. Se acercan uno a uno hacia el Papa, quien les entregará la cruz. Primero las dos coreanas, Margaret Nam Hibaik. Recibe este signo de nuestra fe, cátedra de la verdad y de la caridad de Cristo. Anuncia a Él con la vida, las acciones y las palabras. Y la palabra. Amén. Es el momento de Claire Moon Ram Park, siempre de Incheon, Corea. Recibe este signo de nuestra fe, cátedra de la verdad y de la caridad de Cristo. Anuncia a Él con la vida, las acciones y la palabra. Amén. Es el turno de Rose Manglo de Ñamena, Chad. De la hermosa fe, de cátedra de la verdad y de la caridad de Cristo. Anuncia a Luis con la vida, las acciones y la palabra. Amén. Michelle Solmengar, siempre del chat. Recibe,
ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Le sigue Justin William Berry Ragunanan de Puerto de España, Trinidad y Tobago. Cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. María Iribán Ferreira da Silva de Brasil. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amén. De Santa Cruz, Bolivia, Eidy Fernández Arabia. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amén. De Ratisbona, Alemania, Gunther Gell. Recibe este signo de nuestra fe, cátedra de la verdad y de la caridad de Cristo. Anuncia a Él con la vida, las acciones y la palabra. Amén. Y por último, Magdalena Mueck, siempre de Ratisbona, Alemania. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Es el momento del credo. Thank you.
A continuación, la oración universal. Fratelli carissimi, queridos hermanos, a Dios Padre, que en Jesús, su Hijo, se ha manifestado definitivamente al mundo, elevemos confiados nuestra oración. Te rogamos, óyenos en italiano la primera. Infonde tu espíritu, Señor, sobre la Iglesia para que escuche, cuide y exponga el depósito de la fe divinamente revelada y a nosotros transmitida por la Sagrada Escritura y la Tradición. Es Simone Cassano, que ha leído en braille, es una chica ciega. En portugués, a continuación. Ilumina con tu sabiduría, oh Señor, a los gobernantes de las asambleas legislativas para que promuevan el bienestar de todos los pueblos y reconozcan la dignidad de toda persona. Te rogamos, óyenos. En chino, a continuación. María Liu Yashi, suscita con tu amor, oh Señor, numerosos obreros para tu mies, para que todo hombre pueda conocer tu verdad liberadora y encontrar la consoladora belleza de tu rostro. Sigue a continuación en francés. Señor, toca, oh Señor, el corazón de los nuevos lectores para que a través de su ministerio la palabra de Dios sea sembrada con intensidad, germine y fructifique en el corazón de los hombres y se difunda por todas partes. Por último, en alemán. Dirige tu mirada amorosa, oh Señor, a los catequistas hoy instituidos para que con sinceridad apostólica lleven a todos los hombres la alegría del anuncio del Evangelio. Te rogamos, óyenos. Recibe, oh Padre bueno, nuestra humilde oración. La escucha atenta y obediente de tu palabra nos haga crecer en la perfecta semejanza a Jesús, tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El momento de la liturgia eucarística con el canto de ofertorio Cielo Nuevo. Cielo Nuevo. Mientras algunos fieles le están llevando al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio, es en primera fila Fabricio Papa con Emanuela Paldino y sus dos hijos. Llevando el pan, le sigue María Chiara Hildebrando y Gabriele Messina con el vino. Y por último Lucio Tempesta y Reina Lupino, todos ellos llevando las ofrendas para el sacrificio en lo que es esta
llevándoselas al Santo Padre. Una familia con dos niños, una pareja y una pareja de ancianos, una pareja joven. Un momento que comparten con el pontífice, sobre todo con los niños. Un poco comentando para las radios que nos están siguiendo en estos momentos. Celebración en la cual están concelebrando diferentes cardenales, obispos y sacerdotes, entre los que se encuentra, por supuesto, Monseñor Rino Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización. Encuentran presentes en la Basílica 5.000 personas de fieles y peregrinos que han querido asistir. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan en dones de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, ai santi, se canta el Sanctus Orbis Factor. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Concebera con Monseñor Fisichella el cardenal Konrad Krajewski, el emocioniere del Papa. Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. Il Cardinal Krajewski in questo momento. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, i gloriosi Martiri e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre. In questo istante è l'arcivescovo di Tevers van Els che sta consolando come signor Fisichella il cardinal Krajewski. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza.
el canto del Padre Nuestro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati. Guarda la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Signore sia sempre con ustedes y con tu espíritu. L'Agnus Dei è sempre del Orbis Factor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Es el momento de la comunión. 5.000 personas que se encuentran en la Basílica Vaticana, ya los diferentes concelebrantes se han puesto en posición para impartir lo que es ya dar la comunión.
Recordemos un momento lo que ha sido la homilía del Santo Padre, una homilía donde ha expresado la importancia de lo que significa la palabra de Dios, que despliega la potencia del Espíritu Santo, que es una fuerza que atrae hacia Dios, es una fuerza que nos mueve hacia los demás. La palabra nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás, dijo el Santo Padre, y ese es su dinamismo. No nos deja encerrados en nosotros mismos, sino que dilata el corazón, hace cambiar la ruta, trastoca los hábitos, abre escenarios nuevos y desvela horizontes insospechados. El Papa en su homilía recordó que como los primeros discípulos que acogieron la palabra de Jesús y dejaron las redes y comenzaron una aventura estupenda, también en la ribera de nuestra vida, junto a las barcas de los familiares y a las redes del trabajo, la palabra suscita la llamada de Jesús, que nos llama a hacernos al amar con Él para los demás. La palabra suscita la misión, nos hace mensajeros y testigos de Dios para un mundo colmado de palabras, pero sediento de esa palabra que frecuentemente ignora. La Iglesia vive de este dinamismo. Es llamada por Cristo, atraída por Él y enviada al mundo para testimoniarlo. Francisco nos recuerda que no podemos prescindir de la palabra de Dios, de su dulce firmeza que como un diálogo conmueve el corazón, se imprime en el alma y la renueva con la paz de Jesús que nos hace preocuparnos por los demás. Recordó a algunos santos que han sido vidas transformadas por la palabra de Dios. Y se preguntó por qué para muchos de nosotros no sucede lo mismo. Porque es necesario no ser sordos a la palabra, que es el riesgo que corremos. Abrumados por miles de palabras, no damos importancia a la palabra de Dios. La oímos, pero no la escuchamos. La escuchamos, pero no la custodiamos. La custodiamos, pero no nos dejamos provocar por ella para cambiar. La leemos, pero no le hacemos oración. En cambio, debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. El Papa recordó las dos dimensiones constitutivas de la oración cristiana, la escucha de la palabra y la oración del Señor. Recordando el Evangelio de hoy, el Santo Padre dijo que dejaron y siguieron. Es esto lo que hicieron los primeros discípulos. Dejaron la barca y las redes, es decir, la vida que habían llevado hasta aquel día. Y muchas veces nos cuesta dejar nuestras seguridades, nuestros hábitos, porque permanecemos atrapados en ellos como los peces en la red. Pero quien está en contacto con la palabra se libera de las ataduras del pasado, porque la palabra viva descifra la existencia, cura también la memoria herida, implantando el recuerdo de Dios y de las obras que ha hecho por nosotros. Las palabras del Señor dan gusto a la vida, suscitan la dulzura de Dios, nutren el alma, alejan el miedo, vencen la soledad.
El Santo Padre nos recuerda que con el relato de las obras que Dios ha hecho por nosotros, la Sagrada Escritura desata los amarres de una fe paralizada y nos hace saborear de nuevo la vida cristiana como lo que verdaderamente es una historia de amor con el Señor. La palabra de Dios libera de los obstáculos del pasado y del presente, hace madurar en la verdad y en la caridad, reaviva el corazón, lo sacude, lo purifica de las hipocresías y lo llena de esperanza. Recordemos, el Santo Padre ha donado a todos los presentes en la Basílica el Evangelio según San Marcos, porque como él mismo lo ha dicho en su homilía, ha invitado a todos a leer un Evangelio del inicio a la fin y ha dado esta propuesta justamente. Recordemos, en esta celebración el Papa ha conferido los ministerios de lector y catequistas a hombres y mujeres laicos. Dos personas recibieron el ministerio de lector y 9 el de catequista. Esta ceremonia de hoy, del Domingo de la Palabra de Dios, tiene un carácter especial, visto que estamos en preparación a lo que será el jubileo en el 2025. Preghiamo. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificada ahora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, sea con voi. Señor, esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea en el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Ite missa est. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A continuación, la antífona mariana, Alma Redemptoris Mater. Maria,
Así concluye lo que es esta ceremonia de hoy, el domingo de la palabra de Dios. Como dijo el pontífice en la homilía, ayuda a volver con alegría a la fuente de la fe que nace de la escucha de Jesús, palabra de Dios vivo. Mientras, dice el Papa, se dicen y se leen constantemente palabras sobre la Iglesia, que Dios nos ayude a redescubrir la palabra de vida que resuena en la Iglesia. De lo contrario, terminaremos por hablar más de nosotros que de Él, y al centro quedarán nuestros pensamientos y nuestros problemas, en vez de Cristo con su palabra. Volvamos a las fuentes para ofrecer al mundo el agua viva que no logra encontrar, y mientras la sociedad y las redes sociales acentúan la violencia de las palabras, aferrémonos a la mansedumbre de la palabra que salva. Además, el pontífice nos aconsejó que de tener, como siempre, la Biblia, un evangelio con nosotros en el bolsillo, y también leer un evangelio completo del inicio al final. Tanto es que a los presentes en la Basílica les he regalado lo que es el evangelio de San Marcos. Amigos oyentes, gracias por haber estado en sintonía con nosotros siguiendo esta ceremonia eucarística. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.